Bueno, les contábamos un drama espantoso en la puerta del Shopping del Soleil. Está Jero Mura allí con Joana. Bueno, Jero, contanos vos sobre el caso, contanos vos sobre Joana, presentala vos, dale. Presentala vos, dale. ¿Cómo estás, Tato? Bueno, estamos en el lugar donde empezó todo. Esto fue el miércoles pasado. Venía Sebastián Domínguez, este hombre de 35 años, que venía a comprar un regalo con su hija de 10 años, su nenita. Estaban ya, ya habían comprado el regalo, estaban caminando hacia el auto, eran un par de zapatillas que le iban a comprar al papá de Sebastián, que estaba cumpliendo años, y cuando faltaban tan solo unos pocos metros para llegar al vehículo, Sebastián fue interceptado por un delincuente que lo tomó de atrás para robarle una cadenita de oro. Hoy Sebastián está parapléjico, hoy Sebastián no siente desde el pecho hacia abajo en su cuerpo porque recibió un disparo en ese terrible episodio. Y estamos con Joana, ella es su esposa, a quien bueno, le agradecemos enormemente. Joana, sabemos el momento terrible que están pasando. Me gustaría saber, Joana, si de casualidad alguna autoridad, ya sea de la provincia de Buenos Aires o de la Nación, se ha comunicado con ustedes a partir de lo ocurrido. No, pero el Ministerio de Seguridad Pública, creo que es. No, no me acuerdo quién, alguien me llamó. La verdad que no me acuerdo. Estoy en... No agarro el celular, no agarré el celular hoy, pero sé que van a hacer algo por mi marido. Sé que tu marido está consciente por lo que me habías comentado previamente. ¿Ustedes le están contando bueno, un poco también de lo que pasó? ¿Sabe bien concretamente todo lo que sucedió de esa noche? Sí, sí, mi marido se acuerda de todo. Él estuvo consciente de todo el tiempo. Y mi hija también se acuerda, pero como creo que ya les conté que vinieron a comprar el regalo para su papá. Se separaron con mi cuñada y mi hijo, fueron hasta el auto. Ellos se separan con Julieta. Y de ahí, bueno, compran el regalo, salen a la playa de estacionamiento. Ahí ella ve a este hombre que lo agarra de atrás. Pensando, él pensó que era su amigo, alguien conocido. Ahí ella ve el arma, se escapa, sale corriendo. Y bueno, cuando golpeó la puerta ya le habían pegado el tiro a Sebastián. Tato, te está escuchando, Joana. Hola, Joana, ¿qué tal? Bueno, acompañarte obviamente en este momento, preguntarte cómo le explicaste a tu hija, cómo le explican a ella de esto, cómo se le habla a una nena de 10 años que es testigo de todo esto. ¿Lo puede entender ella? ¿No lo puede entender? Y ella todavía no, parece que no cae, no sabe que el papá está muy mal. Tratamos de contarle lo menos posible porque es muy chiquita, no queremos que, aunque no queramos, bueno, ella psicológicamente está mal, ella está entera, pero ella cambió su forma de ser, hoy es otra persona, ella creció de golpe. Estamos todos muy mal, toda la familia, todos los amigos, todos. El que lo conoció una sola vez ya sabe lo buena persona que es Sebastián. ¿Y Sebastián cómo está? ¿Qué piensa? ¿Está con, no sé, tiene, está con bronca, con odio, entiende, está calmo? Contanos un poco. Y él está... Él me dijo que siempre le... Si él sabía que le iban a robar, él le daba la cadenita, que fue un impulso que él manoteó, pero que jamás hubiese hecho algo malo porque estaba su hija de 10 años y nunca hubiese... Hubiese esperado de esto, jamás lo imaginó. Él fue un impulso de él. No, hermano, haya hecho lo que haya hecho, no. Él no tiene que explicarse a sí mismo nada, obviamente. Es la víctima y nada más. Sí, que pero la él víctima. Me dijo, si... es la víctima y nada sí, más. Sí, pero él me dijo, si yo sabía, yo le regalaba todo, a mí no me importa. Yo no, se lo regalaba, no. Me lo sacaba y se lo daba.
Joan, acá está Chicho, especialista de policiales del diario aquí de La Nación. Tengo entendido que hay, Chicho, hay órdenes de captura. ¿Cómo está la situación? Por el momento hay 5 detenidos. Ah, ya detenidos. Todavía no están formalmente acusados de este hecho. Sí, los detuvieron en el auto utilizado para escapar del shopping después de balear a Sebastián. El dueño del auto, el que tenía el permiso para conducir, es un ciudadano venezolano de 20 años y los demás son argentinos. Los otros 4 son ciudadanos argentinos. Ahora el fiscal de la causa va a tratar de ver si estaban todos ellos en el ataque a Sebastián. Joana, la consulta es si tu marido o si tu hija podrían describir a quién disparó, hacer una descripción para la policía, para los investigadores de quién disparó. Imagínate que a él le robaron. Seguramente que sí. Quiero hablar. Cuando decís seguramente que sí, Joana... Ay, pobre, está muy afectada. Bueno, sí, acá Tato también estamos junto a uno de sus abogados, que bueno, que nos va a también poder contar. Hablemos con el abogado, dale. En este sentido, claro, en este sentido, ¿cómo está la causa, no? Tenemos entendido que, como decía Chicho recién, están estos 5 sospechosos que han sido detenidos. Pero bueno, no sabemos si eso queda ahí. ¿Cómo está, doctor? Dígame esta causa en particular, ¿cómo sigue? No, en esta causa ya han sido aprehendidos 5 personas. Por lo que tenemos visto en la causa hasta el momento, podemos determinar de que el vehículo se encontró en el lugar del hecho. Y una de las personas aparentemente podría ser, por las vistas, que haya participado. Bueno, acá Chicho los está escuchando el doctor Naumovich. Cualquier cosa, si quieren hacer alguna consulta. Naumovich, cuando dice que una de los aprendidos podría ser, ¿te entiende que no hay demasiada certeza o que falta prueba? A ver, acá el otro de sus abogados puede responder. Sí. Lo que pasa es que está en plena etapa investigativa. Aparentemente, por material fílmico, uno podría ser identificado. Pero es todo extraoficialmente. Todavía nosotros no hemos tomado contacto con la causa. Hemos estado el día de ayer en la Fiscalía Descentralizada acá de Boulogne. Y recién vamos a tener acceso, calculo que mañana. Porque esto fue un operativo hecho con policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto, así que están, digamos, en plena etapa investigativa recién ahora. ¿Y qué se sabe del estado de salud de él? Porque estamos hablando de una persona que, por lo que tenemos entendido, hoy no siente las piernas, por lo que han podido averiguar, porque exacto, esto es clave. Sí, estamos hablando de una lesión. Hoy estaría parapléjico. Pero es una lesión... ¿de momento o por lo que ustedes saben esto no, es permanente? No, es una lesión a nivel medular. O sea... La lesión está óseo medular. O sea, en principio creíamos que a quedar totalmente paralítico y hoy del pecho hacia abajo no tiene nada de sensibilidad y recién en las manos está teniendo sensibilidad y un poco de movimiento. Esto ayer, es clave. Creo que era cuadripléjico. Bueno, esto obviamente que hace de este drama una cosa mucho mayor. Y me pregunto a la calificación del hecho. Esto, ¿estamos hablando de un intento de homicidio o de daños gravísimos? ¿Cómo están pidiendo ustedes que se califique? No, todavía no hemos tenido acceso al expediente nosotros, por lo tanto no sabemos cuál es la prueba que se ha colectado, cómo calificar. Aparentemente tendría que ser un robo con arma, pero hay que ver cuál es la calificación que le va a dar la fiscalía. Bueno, atentos entonces a la Alexis Chicho. Y doctor, uno podría ser identificado por las cámaras, por las imágenes. En total, ¿hay certeza? ¿La policía les comentó, la fiscalía, cuántos habrían participado en el hecho? No, hasta ahora no, solamente por los dichos de nuestra clienta, de la nenita que estuvo en el lugar del hecho, y bueno, y por las cámaras que se han logrado, a través de la cámara, logrado detectar las personas que participaron, pero todavía no sabemos en realidad cuántos fueron los que verdaderamente participaron.
Gracias, doctor, por el contacto. Vamos a seguir bien de cerca el caso. No. Jero, veo que hay un montón de gente que se acercó ahí. Gracias. A acompañar a Johanna con los carteles. Bueno, es importante, supongo, para la familia esta sensación de respaldo, ¿no? Bueno, de un problema que obviamente angustia a todo el mundo, a todos los vecinos ahí del barrio particularmente. Sí, 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 sí. Ah, doctor, sí, dígame. No, no, sí, que la verdad que agradecemos al periodismo que se ocupe de este tema, porque nosotros queremos ir con esto hasta la última consecuencia. La verdad que es un tema gravísimo de inseguridad que nos puede tocar a todo, a cualquiera. Claro, y por eso, Tato, es que hay muchísima gente, amigos, familiares, pero también gente que ha sentido de cerca esto por el hecho de que esto le podría haber pasado a cualquiera. La verdad, sí, claro. Sebastián había venido el pasado miércoles a comprar un regalo de cumpleaños para su papá, estaba con su nena, se estaba subiendo a su auto y un hombre lo tomó de atrás. Sin saber que se trataba de un ladrón, intentó quitárselo de encima y ahí el ladrón le disparó. Gracias, Jero Mura, ahí en la Puerta del Soleil con la información. Estamos, bueno, en vivo, acompañando todo lo que está pasando en la Argentina. Enseguida volvemos con el tránsito. Hay un despelote fenomenal en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente, hay movimientos piqueteros, organizaciones políticas en la zona del Congreso, porque adentro está el ministro...